Bienvenidos a Momentos de Telenovela. En esta ocasión, con Verónica Jaspiado. ¿Gutiérrez? Lo vi platicando con los invitados y apenas vi que se salió. ¿Y Marta dónde está? Marta estaba en la cocina. Es el ama de llaves de la casa grande y está enamorada. Tiene un amor prohibido, casi perverso. Me vine a trabajar de institutriz de una familia y ya me quedé a vivir acá. Después contacté con la señora Lillian y pues ya. Es un amor imposible, pero para quien está viviendo el amor imposible, no es imposible, ¿no? O sea, como que a veces nos cerramos a los datos de la realidad y dices, no, sí se puede, y ahí vas, y ahí vas. Y vas viviendo tu propia historia. Yo creo que ese sería el principio de la demencia, ahora que lo pienso. Pero bueno, mi personaje ahí anda, ¿eh? Ahí anda rayándole. ¡Ay, señor! ¡Ay, no, Sonia! ¡No! ¡Sonia, gobiérnate! Lo voy a decir como lo dirían en mi pueblo. Uno no ve su propio frijol en el diente, ¿no? Pero los de afuera sí lo ven. Entonces, esta mujer vive en esta, como en esta fantasía de que ella va a lograr conquistar a este amor prohibido. Bueno, cualquiera quisiera estar cerca del patrón, pero... Pero nada. No, no, yo no le digo nada a nadie más que a usted. Cada oportunidad, cada proyecto es tierra fértil, ¿no? Para crecer, para rifarte. Sobre todo para rifarte, porque... Pues lo que ya hiciste, ¿no? Entonces, buscar como nuevas formas y nuevas tonalidades y manejos y... Y cuando yo no estoy trabajando, estoy estudiando, porque me fascina, me apasiona el comportamiento humano. Entonces, cuando tengo la oportunidad de estar en un escenario, ya sea de tele, de teatro o de cine, es como esta oportunidad de jugar todo lo que estuve sembrando. Deberías ir al gimnasio un poquito, comer un poco mejor para que llenes bien las camisas que te voy a ir dando, ¿eh? Tu visión siempre está limitada a que tú eres el que está actuando, ¿no? O sea, confiar, poder tener esa confianza en tus directores es un regalo divino. Yo estoy actuando una parte, ¿no? Y aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara, aquí hay otra cámara, tomando distintos ángulos. Viene toda la edición, los cortes, la musicalización. O sea, está realmente, es un trabajo de equipo, es un sistema, ¿no? Entonces tú te rifas haciendo tu parte, lo mejor que puedes, ¿no? Y al final, al hacer todo eso mismo, pues se va creando y va creciendo y es una cosa espléndida. Tengo la autoridad de hacerles la vida imposible si se me da la gana, ¿verdad? Así que no me hagan enojar. Gracias por acompañarnos en Momentos de Telenovelas.